gestión se han presentado 126 denuncias penales en los siguientes rubros: por delitos cometidos en perjuicio de la ACE, 87, por delitos cometidos por servidores públicos de entes fiscalizados por la ACE, 39. Durante mi gestión se han impuesto 2.394 medidas de apremio. Fueron pagadas 479, 877 se han atendido, 1.038 medidas de apremio serán remitidas a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla para su cobro coactivo. Con fecha 6 de diciembre de 2022, el órgano interno de control entregó los asuntos de su competencia en trámite a la unidad técnica de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la ACE. En tal sentido, se han remitido 225 denuncias ante la unidad técnica de la Comisión de Control y Vigilancia de la ACE por probables irregularidades administrativas cometidas por servidores públicos adscritos a esta. Del inicio de esta administración a la fecha, se tienen 221 bajas de personal de acuerdo a lo siguiente. Derivado de la constante evaluación de desempeño, cumplimiento de objetivos y metas al personal que labora en esta auditoría, se han solicitado la rescisión laboral de 10 contratos. Por otro lado, en 2022 y lo que va de 2023, se recibieron 202 renuncias, manifestando verbalmente en la mayoría de los casos que el motivo ha sido la presión del trabajo por el rezago tan significativo encontrado a nuestra llegada. Otro de los motivos ha sido la conclusión del periodo de contrato respecto de 7 personas y 2 por defunción.